imagen, no imagen de los periódicos dan los mismos de nombres. La vemos en directo. Vemos a Dolores Delgado, la ministra de Justicia, que va a hacer las funciones de notaria mayor del reino, para dar fe del acto de toma de posesión, de promesa ante el rey. Suele utilizar la figura de la promesa Pedro Sánchez. Vemos a Michelle Batet, también la presidenta del Congreso. La presidenta del Senado, y de un momento a otro. Todo el Poder Judicial también en este acto, lógicamente. Su cúspide, su cúpula. Y ahí entra ya Pedro Sánchez. ¿Qué comentan? No, estaba observando que tiene el mismo traje y la misma corbata con la que defendió su investidura el señor Sánchez. Y con ella va a tomar posesión va a jurar el cargo. Corbata roja, sin embargo, en los primeros días era morada. Y ya entra ya el rey Felipe VI, saludando a las autoridades y poniéndose en un lado de ese escritorio donde hay un ejemplar de la Constitución. Saluda ahora a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Y vamos a escuchar la promesa. Real Decreto 1/2020 de 7 de enero, por el que se nombra presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución, vengo en nombrar presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, a quien el Congreso de los Diputados ha otorgado su confianza por mayoría simple en segunda votación, celebrada en la sesión del día de la fecha, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 99 de la norma constitucional, dado en Madrid el 7 de enero de 2020. Felipe Rey, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Para los medios. Pues ahí ya lo vemos, formalmente ha tomado posesión, ya es presidente del Gobierno a todos los efectos, con el rey, y ahora pues la foto primero con el jefe de Estado y ahora con el resto de las autoridades, la presidenta del Senado, la presidenta del Congreso, del Consejo del Poder Judicial, con la ministra de Justicia también como notaria mayor del reino. Muchas gracias. Salimos. Gracias. Pero no me quedan un ratito ahí de sus cosas.